volvemos con otras 3 recomendaciones especiales para ver en Halloween. Si en la última veíamos clásicos que no pueden faltar, hoy subimos un poco más el tono y os presento 3 películas de terror sangrientas. Dejadme hacer una pequeña aclaración antes. No me refiero a películas gore tipo Tu madre se ha comido a mi perro o Serie B, sino películas violentas, angustiosas, con una sangre conseguida, realista. Suspiria. Empiezo como me gusta, haciendo trampa. Suspiria es famosa por su fotografía densa, lo que hace que la sangre se vea como pintura, de un color casi rosa. Pero es que es tremenda. Ya he hablado de ella alguna vez y en serio, la tenéis que ver. Una fotografía muy bonita, colores vivos y un contraste fuerte con una historia de brujería. Un cuento de hadas especialmente chungo. Al interior. Si en el anterior puesto veíamos una peli italiana, en este os traigo una francesa. Nacida en plena Nouvelle Horreur Vague, nos cuenta una historia aparentemente sencilla pero brutal y violenta. Una mujer embarazada y a punto de dar a luz que vive sola es acechada en su propia casa por una desconocida. Una película muy, muy, muy sangrienta, pero muy buena. Recientemente han hecho un remake que yo, personalmente, no me da demasiada buena espina. Baskin. De esta ya hablé en otro vídeo cuando recomendé las películas de terror recientes, pero es que le va perfecta para la ocasión. Una película turca en la que unos policías se meten en una especie de campamento, comisaría antigua, algo raro. Magia, brujería, sangre, mucha sangre y una especie de pesadilla onírica se mezclan en esta película que, bueno, ya es la segunda vez que la recomiendo.